Welcome to my channel. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les tengo una invitada especial que está aquí echando dedo. Y como ven por el título, les traigo un Fashion Nouveau haul, which I am so excited porque chicas y chicos, bueno chicas sobre todo, chicos yo no sé si me ven. I am a mom and I love being a mommy. Soy una mamá y amo ser mamá. Pero obviamente después de dar a luz, no sé, mi cuerpo me siento un poquito... Así que hice como un reinvento de mi ropa. Está bien rico ese dedo. Tiene una malla de agarrarse el dedo ahorita. Entonces hice un reinvento de mi closet. Y les cuento que tengo mucha ropa nueva que les voy a mostrar para todas mis mamis que acaban de tener un bebé para que se sientan hermosas y bellas. Aquí les voy a mostrar unas cosas que compré, que escogí en Fashion Nova. La verdad que me fascinaron. Y ahora sí, vamos a ver lo que encontré. Les quiero mostrar estos otros jeans que los combiné con este corset que la verdad que amé. Amé, amé, amé. Y ese corset, ni se diga, chicos. Ese corset, siento que te ajusta toda. Y ahorita como estoy dando pecho, me gusta usar cosas con botones o cosas strapless o algo que sea fácil de sacar la boobie. Y ese corset está hermoso. Me siento hermosa, me siento divina, me siento elegante. Me siento como que volví a ser yo. Porque obviamente mi cuerpo cambió, ya soy mamá. Entonces tengo que vestirme más como mamá. ¿Me entienden? ¿Sí me entienden? Como una señora de mamá. Pero están estos que la verdad que me fascinaron. No sé, se me hacen como super, super cute. La verdad que me fascinaron porque son como super flowy, pero cómodos. Pero al fin del día son jeans. La verdad que me encantaron. También les quiero mostrar estos outfits a continuación que son de dos piezas. Este verde de dos piezas lo amé. Se me hace super classy, super perfecto para este verano. O sea, sí, como les digo, es perfecto para sacar la chichi y... Como les digo, uno tiene que tener outfits que saque la chichi a todo lo que da, especialmente para nosotras que damos pecho, que te sientas bonita, pero a la vez también sea práctico para ti y para tu bebé. Y este que ven ustedes aquí es un outfit de dos piezas anaranjado que me encanta porque es súper cómodo, como les digo, fácil de dar pecho. Eso sí, no me gusta que es un poquito citru y yo como que me siento incómoda, pero la tela me fascina. Y este otro de dos piezas que es de denim, o sea... Amé el pantalón estilo como cargo pants, amé, 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 con ese top de denim. El denim no me quedó tan apretadito como me hubiera gustado agarrar talla small, pero no quise agarrar extra small porque antes de estar embarazada era extra small. Estando embarazada era small. Yo ahorita como que siento que sigo siendo small porque mis chichis no han crecido porque estoy pecho. Vamos a dar el pecho, ¿verdad que sí, princesa? Y la verdad que esta outfit me encantó, o sea... Siento que es súper casual, súper bonito y me siento, no sé, me siento como una mamá fashion, ¿me entiendes? Como con la carriola ahí a todo lo que da. Les tengo que mostrar este top que ven aquí. Díganme si no está hermoso. Es un top que es así, no sé cómo se diga, strapless, sí, strapless, pero es un bodysuit. Entonces, amo, amo, amo porque se ve súper elegante. Lo veo como con un pantalón súper flowy, de mezclilla, una falda, o sea, yo cuando lo vi yo dije, tú tienes que ser para mí. Me lo imagino con unos hoops bien bonitos. O sea, les digo que cuando estoy renovando mi closet, lo estoy renovando. O sea, quiero ya cambiar mi estilo, quiero ser como classy vibes. Pero like, no sé, o sea, mi estilo ya va a cambiar. Ya va a cambiar, lo van a ver, espero que sí cambie. Es que me gusta, a veces encuentro ropa que me gusta y digo, lo quiero. Pero bueno, vamos a ver si intentamos cambiar nuestro estilo a vernos más como señoras de la high. También les quiero mostrar este vestido que amé. Díganme si no está hermoso. Es un vestido blanco, pero como con corset. No me lo pude amarrar yo bien, pero la verdad que me fascinó. Cuando les digo que me fascinó, amé. O sea... Me queda perfecto, lo siento como para una cena, no sé, romántica, que mi esposo me invite. ¿Verdad que sí? Como que diga, mi amor, te voy a invitar porque diste a luz a la persona más hermosa de nuestra vida. Ah. Pero la verdad que me fascinó. Lo tiene en color negro, pero yo desde cuando me he querido este, pero estando embarazada, obviamente no podía por mi pancita. Pero ahora es perfecto para ponérmelo, aunque sea por una foto, no importa, pero está hermoso. Y otro que le pensé en agarrar porque está como cortito,
Pero cuando te lo pones, te ves como súper bonita, súper girly. Pero un vestido de noche es este que ustedes ven aquí. Es un vestido negro, brilloso, hermoso. Yo lo amé. Ya quiero salir a cenar para ponérmelo. Se los juro. O sea, me encanta. Ya casi le da hambre. Así que estoy tratando de hacer este video lo más rápido posible porque si no, me regaña la patrona. La patrona me regaña y aquí le hacemos caso a la patroncita. Les quiero mostrar este vestido de denim. La verdad que amé. O sea, cuando les digo que me encantó, me encantó. Eso sí, me quedó un poquito flojo. Me hubiera gustado que me quedara un poquito apretado. Pero como les digo, me fui small porque tenía miedo como que no me quedara el extra small. Pero claramente no me quedó perfecto el small. Pero me gusta, o sea, con unos tenis, con unos chanclitas, con unos heels está perfecto. Para ir a bronchar y andar con mi pañalera así bien cute, mi stroller. Bien dinis, bien fashion. También van este vestido, que parece vestido, pero es como, es un romper, es short, pero como de forma de vestido enfrente, me encantó. Cuando les digo que me encantó, me encantó. O sea, amo cómo se ve, cómo me queda. Me lo imagino como con unos wedges o hasta unos tenis. Siento que ahorita todo va con tenis muy bonito. La verdad que me fascinó, me lo imagino con un pelo curly, una bolsita, mi baby aquí al lado de mí. Amé, 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 amé. Vean, estas son las sandalias. Estas son las sandalias de taconcito que agarré. Vean lo hermoso. O sea, a mí me fascinan. Se ven súper classy, súper casual y pues cómodas. Pero ahorita que uno es mamá y que no quiere andar bien ensabatillada. Y otros es estas sandalitas que la verdad súper casuales, pero súper bonitas. Yo las agarré. Esta entré a 9 y esta en 8 y medio. Yo a veces me fijo como que, ah, cuál me va a quedar y el estilo. Y me quedaron perfectas, pero la verdad que son hermosísimas. A mí, a mí, a mí. Y sí, chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado tanto como yo a merecer este video para ustedes. Como les digo, ya soy una mamá, mi estilo ha cambiado. Y espero que les haya gustado lo que les mostré. La verdad que yo amé todo. Y como les digo, quiero cambiar, quiero verme diferente, pero bonita y fashion. Obviamente, pasando el posparto, pues uno a veces se siente como que no va a regresar a la persona de antes. Yo no tengo depresión postparto, gracias a Dios. Simplemente, pues no sé, o sea, no, mi cuerpo ya cambió, ya no soy la misma de antes. Entonces, obviamente quiero comprar ropa que me haga sentir bonita, pero a la vez también me sienta cómoda. Entonces, esta es la ropa que encontré para todas ustedes, chicas, que también me están pasando. Para todas ustedes, chicas, que a lo mejor también acaban de tener un bebé y están en el posparto, quiero que se sientan hermosas, que yo sé que a veces pues es difícil porque uno dice, wow, acabo de tener un bebé, no me da tiempo de maquillarme o así. Pero si el tiempo que te dé, maquíllate porque para que te hagas sentir hermosa, para que te hagas sentir la persona que antes eras. Yo la verdad, yo no me maquillo todos los días, pero yo estando con mi bebé, a veces me siento, me maquillo, nos tomamos fotitos o simplemente me maquillo para estar en casa y me siento hermosa. Así que para todos ustedes que están pasando por el posparto, quiero decirles que son hermosas, son divinas, ¿verdad que sí? Son hermosas. No, mi patrona ya se enojó, mi patrona ya se enojó. Así que, como les digo, si quieren cambiar su estilo, déjenme saber si yo les ayudo. Ah, no sé, no soy la fashionista, ¿verdad? Pero sí me gusta el fashion y sí me gusta, pues, hacer ideas de outfits. Y pues sí, gracias por ver este video. Las amo, los adoro con todo mi corazón. Chicos, chicos, me tengo que ir porque mi patrona me está exigiendo comida. Así que nos vemos en un próximo video. Chaucito, bye bye. Love you.